es la razón por la que tenemos que organizar los gabinetes. Cuando mi hermanita se movió para acá, entre todos estuvimos tratando de ayudarle a desempacar su casa. Y por eso es que pues muchas manos arruinan el caldo, mis reinas. Muchas manos arruinan el caldo y miren, todo quedó sin sentido. Sin ningún sentido. No hay ningún enfoque, ningún... Ay, no, pues no sé. Esto está muy perdido. Pero ahorita nos vamos a enfocar y vamos a hacer sentido de todo esto. ¿Qué creen mis reinas domésticas? ¿Qué creen? ¿Se puede? ¿Sí o sí? ¿Se puede? ¿Sí o sí? Y como les digo, miren, mientras nos está preparando una pasta bien deliciosa. Y por acá nos está haciendo un pan. ¡Ay, qué bonito! Nos está haciendo un pan para poder comer. Entonces, vámonos con el video y ya dejemos del wiri wiri. ¡Vamos! Y vamos a empezar sacando todo de nuestras alacenas. Tenemos que sacar todo lo que está en las alacenas para así podernos dar cuenta de las cosas que tenemos, de cuánto hemos acumulado, de las cosas que no necesitamos y las cosas que vamos a necesitar en nuestras cocinas. Y ya vieron, mis reinas, quién está ahí en la televisión. Hoy nos toca bailar con Celia Cruz. Y aquí, ya con todos los estantes vacíos, así ella puede ver exactamente lo que ha venido acumulando. Aunque a ella le gusta mucho la cocina, igual que a mí, le gusta mucho cocinar, igual hacer pasteles, lo que es la repostería, y hornear panes. Entonces, por eso es que ha venido acumulando tanto, pero esto es totalmente innecesario. Y ahora sí vamos a limpiar de arriba para abajo. ¿Y por qué limpio de arriba para abajo? Pues para que cuando vaya limpiando de arriba, todo vaya cayendo para abajo. Entonces, si cae para abajo, lógico,
se limpia. Y vamos a empezar a limpiar todos los estantes, sin faltar uno, para después acomodar ya nuestras cosas de nuevo limpias, después de lavarlas y secarlas, y volver a meterlas en todos los estantes. Y ahora sí, ya que está todos nuestros estantes limpios, nuestros trastes limpios, vamos a buscar dónde van mejor, dónde se pueden organizar mejor, y vamos a empezar a acomodar todito. Y estas son las cosas que mi hermana ya decidió que no necesitaba en su cocina. Son bastantes. Lo bueno de esto es que estas cosas van a ser donadas a diferentes organizaciones o van a ser donadas a personas que en realidad las necesiten y vayan a poder hacer buen uso de ellas. Y como pueden ver, ya traigo mi escoba. Eso solo quiere decir que ya terminamos esta organización y solo me falta barrer y trapear. Esto nos tomó 2 días. 2 días. 5 horas el primer día y 5 horas el segundo. Pero quedamos completamente satisfechas y felices. Y bueno, de la manera en que yo me organizo es que junto a mi estufa yo voy a poner todo lo que son mis sartenes, mis ollas, todo lo que necesito para cocinar. Esto es lo que va en los estantes que están enseguida de la estufa. Lógico. Por el otro lado voy poniendo lo que es sus cosas de hornear, lo que necesita para hacer sus pasteles, lo que necesita para hacer sus, que son sus medidores. Entonces me explico, las cosas que necesita para cocinar junto a la estufa. Al seguirnos por la cocina van sus toppers, así les digo yo, y luego sus vasos y sus platos, su vajilla, que está junto al lavabo donde va a lavar los trastes. Y así es como yo voy organizándome, yéndome completamente alrededor. Llegando aquí a su lavabo, antes ella aquí tenía sus electrodomésticos pequeños y más sartenes, pero pues ahí no van. Aquí va lo que es sus jabones para poder lavar los trastes. Y por acá ya le pusimos sus cosas para hacer sus pasteles,
y todo lo que ella necesita para hornear. Y miren por aquí cómo le quedó el pan y la pasta que nos hizo para la cena. ¡Qué cosa tan más deliciosa! Y ahora les voy a mostrar de nuevo su alacena. Aquí les dejo un antes y después. Y esto se los estoy enseñando porque este video que están aquí mirando es la segunda parte, que es la continuación de cuando lo hicimos su alacena. Por aquí les voy a dejar ese enlace. Estos son los el antes y el después. Y miren nada más qué gran diferencia. Espero que se pasen para mirar el video de la alacena. Y si ya lo vieron, pues muchas gracias, mis reinas y mis reyes domésticos. Y aquí les dejo cómo quedó todo. Cómo se ve bella y organizada, limpia esta cocina. Y bueno, mis reinas y mis reyes domésticos, esto es el resultado de 2 días de trabajo. Nos tomó 10 horas para terminar de organizar todo y de purgar. Y eso es lo más importante. Tip del video. Por favor, les pido que cuando uno va a organizarse, lo primero es de sacar todo. Porque así uno se da cuenta de las cosas que tiene escondiditas por aquí, escondiditas por allá. Cosas que uno va a comprar y luego terminan en un cajón o detrás de algo y ya se nos olvida. Completamente se nos olvida. Entonces, les voy a pedir, siempre saquen todo. Entonces pongan 2 pilitas, una para acá lo que se va a donar o lo que se va a regalar. Y otro por acá, que es lo que necesitamos en nuestros reinos. Solo así vamos a saber en realidad lo que tenemos y en realidad lo que necesitamos. Muy importante, porque después uno se llena y cuando uno se llena se estancan las energías, no nada más de nuestros reinos, pero también de nosotras mismas. Cuando uno depura su casa, cuando uno se deshace de lo que ya no es necesario, nuestros reinos respiran, nuestras vidas respiran. Con este consejito las dejo, mis reinas, aquí en el reino de mi hermana. Aquí en esta maravilla, estoy tan orgullosa de todo esto. Y yo sé, se los prometo, que a mi hermana, a mi reina hermana, mi preciosa, le va a encantar vivir mucho mejor, mucho más, mucho sencillo. Porque ya su reino respiró. Y bueno, del reino bellísimo de mi hermana, a sus reinos, mis reinas y reyes domésticos, porque, ¿qué creen? Miren aquí las bellezas que nos preparó mi hermana y es hora de cenar. Este lo hizo ella desde el principio y este también. Todo hecho a mano. Con amor. Manos y con mucho amor. Y bueno, mis reinas y mis reyes domésticos, ya cenando del reino de mi hermana a sus reinos con mucho amor. Muchos besos y abrazos. Les envío miles de bendiciones. Nos vemos en el próximo video.